dos polos, ¿verdad, Henry Saldaña? Efectivamente, José Ángel, un gusto saludarlos esta tarde. Y pues el primero ocurrió, pues, los primeros minutos de este viernes. Esto en la intersección de la carretera libre de Guadalajara, Tequila, en el poblado, bueno, en el municipio del Arenal. Ahí sujetos armados exactamente se enfrentaron a balazos contra elementos de la Guardia Nacional. El saldo hasta estos momentos es solamente daños materiales en una patrulla. Afortunadamente no hubo elementos heridos, pero tampoco hubo personas detenidas. Lo que sí aseguraron fue una camioneta en la que viajaban los presuntos agresores, en donde localizaron pues varias armas largas, cartuchos útiles y pistolas de diferentes calibres. Hasta estos momentos, pues la Fiscalía General del Estado pues se encuentra realizando la indagatoria y pues hay un operativo en este punto de Tequila, el Arenal, Aneca. Estaremos muy pendientes sobre esta información y pues también sobre si hay personas detenidas. El otro hecho, que desafortunadamente deja a dos policías fallecidos, fue en la colonia La Palma, en el municipio de Lagos de Moreno. Desafortunadamente hay un oficial aparte de estos dos que perdieron la vida, hay un oficial desaparecido. Al parecer estos agresores, quienes esperaban ya a los elementos de la policía municipal, privaron de la libertad de este elemento, no ha sido localizado. Hay un fuerte operativo despliegue de diferentes dependencias, incluso la Guardia Nacional se encuentra realizando un operativo de búsqueda. Y pues recordará que hace unos meses también la policía del estado, la Secretaría de Seguridad Pública, pues había decomisado, bueno, había intervenido la policía de San Juan de los Lagos. Estas municipios han sido un bastión muy problemático para las autoridades. También hace unas semanas el municipio de Jalostotitlán fue intervenido por diferentes hechos que perdían la confianza de las autoridades. Y el día de hoy, cerca de las 5:30 de la mañana, pues esto de hecho violento en la colonia La Palma, allá en el municipio de Lagos de Moreno, en donde fallecen dos policías después de esta agresión, y hay uno más que todavía localizado. La Fiscalía del Estado pues entró con boletín informativo. Bueno, estamos perdiendo la comunicación con Henry Saldaña, estamos perdiendo la comunicación, trataremos de recuperarla, aunque ya nos estaba dando cuenta de ambos hechos violentos, el ocurrido justo en el municipio de la Arena. Adelante, Henry, sí, te escuchamos. Positivo la localización de este elemento policial. Estaremos muy al pendiente sobre lo que menciona la autoridad en relación a esos eventos. José Ángel, la información. Bien, Henry, gracias.